La Coordinación de Deportes de Soledad de Graciano Sánchez y el Comité Organizador del UCI Gran Fondo World Series San Luis Potosí alistan los últimos detalles para este magno evento que se llevará a cabo este 8 y 9 de junio con sede principal en el municipio soledense. El evento internacional de ciclismo amateur, que tendrá por segunda ocasión una de sus fechas en la entidad potosina, iniciará sus actividades este viernes con la entrega de kits de competencia en el Centro de Convenciones San Luis Potosí. Además, impartirán las pláticas técnicas para los ciclistas que participen en el evento, las cuales son obligatorias ya que en ellas se explicarán las reglas y aclararán las dudas sobre toda la competencia. Trajimos exclusivamente para nuestro municipio este campeonato mundial, donde ya ahorita lo escucharon en voz de nuestros representantes, de los que vienen al mando de la UCI internacional. Vienen competidores de Europa y de América, aparte de los diferentes estados aquí de nuestro país. La verdad es que estamos de plácemes, es un evento magno en Soledad. Esto lo hacemos para incentivar el deporte, el ciclismo también dentro de nuestro municipio, que también es un municipio de arraigo, de tradición ciclista, ¿verdad? Por otra parte, el alcalde reiteró acerca de las albercas públicas que estarán instalando en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, siendo la primera de ellas en la unidad deportiva 21 de marzo. Estuvimos en la ciudad de Morelia viendo dónde se lleva. Es la ciudad que tiene más albercas y espacios públicos deportivos. Pues bueno, vamos a traer ya la primera alberca semiolímpica para que tengamos clases de natación a muy bajo costo para nuestros niños, nuestros adultos y adultos mayores. La primera escuela de natación va a ser en la unidad 21 de marzo. Ya pronto estaremos dando la inauguración mientras ajustamos toda la papelería, y obviamente esto va con una petición a la CONADE. Obviamente la CONADE está apoyando este proyecto.